Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Urban Beauty. Mi nombre es Paulina Florencia, para las que no me conocen. Y hoy les traigo por primera vez en mi canal un look recreado con puros productos de media y baja gama para que ahora sí no haya pretexto beauty addicts y todos se puedan hacer un maquillaje como el que me ven ahorita y que también se los había publicado ya en mi Instagram. Algunos de los productos que van a estar viendo me llegaron hace poquito y la verdad es que no los había probado. Otros ya los había probado, pero no los había utilizado en este look. Y otros de ellos ya se volvieron de mis favoritos. Parte de hacerles este video también es para enseñarles que es un look muy fácil, no es tan elaborado como los que he estado haciendo en mi canal. Y así que bueno, ya no voy a hablar más y vamos a comenzar con este tutorial de maquillaje. Beauty Addicts, si pudieron ver mi video pasado, saben qué es lo que pasó ahorita en mi piel. Mi piel normalmente no es así. Me salieron unos granitos indeseados en ciertas zonas por probar un producto que la verdad no me cayó nada bien. Pero está perfecto porque cuando pasan este tipo de situaciones hay que acentuar más, ya sean los ojos o los labios, que es normal, a todas nos ha pasado en algún momento. Así que vamos a empezar por el primer. Voy a utilizar por primera vez el Wonder Light de Lure. Este es un primer de Oil Control, pero que también tiene como luminosidad. Únicamente lo voy a estar aplicando en la zona T porque no quiero matificar el resto de mi piel, que saben que mi piel es seca. Todos los productos les voy a dejar el link aquí abajito. Y oigan, no me esperaba esto, tiene como un ligero color. Vamos a ver si no afecta al tono de la piel. Pues no, al parecer es como muy ligero. Se siente sedosito, pero a la vez como hidratante. Y también por primera vez voy a estar utilizando la Photo Focus Foundation de Wet n Wild. Esta tengo dos tonos, voy a combinar Buff Bisque y Cream Beige, porque una es como muy amarilla y la otra es muy rosa. El aplicador viene con esta palita, la verdad por higiene yo no la utilizaría. Voy a utilizar esta tablita para combinar los dos tonos. El único producto que no es de media ni de baja gama es la Beauty Blender. No pueden escatimar en la Beauty Blender, no hay otra esponja que se le asemeje. Creo que hay una nueva de pelitos que no he probado, que es muy barata y dicen que es una maravilla, pero yo sin la Beauty Blender no puedo vivir, hago todo con ella. Dice que es de larga duración, pero no tiene tanta pigmentación, entonces voy a dar una capa y luego vamos a esperar a que seque y ver si aguanta otra. Retiro lo dicho, creo que sí, con una sola capa fue suficiente. A lo mejor reforzaría un poquito en las zonas de aquí afuera. Se ve mate, pensé que mi piel iba a ser completamente acartonada y hasta el momento la siento muy bien. Y como corrector voy a estar utilizando el Age Rewind de Maybelline. Este es uno de mis correctores de farmacia favoritos porque tiene una súper buena cobertura, pero no acartona la parte debajo de los ojos. Voy a estar utilizando dos tonos. Medium es el tono que utilizo normalmente como corrector, pero si quiero iluminar ciertas partes de la cara, utilizo el tono Light Pale. Como ven, este es el tono medium, que es el que más uso. Este también es como medio nuevo, pero si ven, este tiene la esponjita. La verdad es que no me dura más de una semana porque se hace fea, se acumula el producto y al final es como medio antihigiénico, si es real. Con el tono medium voy a cubrir la ojera. Como ven, no es un tono tan claro, será máximo uno o dos tonos más abajo del mío. Y difumino con mi Beauty Blender. También lo voy a utilizar como primer, entonces voy a cubrir todo mi párpado. Vean qué buena cobertura tiene este corrector, o sea, wow, y cero craquelado. Y ya que desaparecí la ojera por completo, ahora sí me voy a ir por el tono Light Pale para iluminar ciertas zonas. Aquí ya estamos haciendo como un juego de luces y sombras. Este paso te lo puedes saltar si quieres, pero la verdad es que sí hace diferencia al crear dimensión en tu cara y es de forma muy natural. Oigan, estoy sintiendo que con esta base creo que no voy a necesitar mucho polvo, que sí es completamente mate, mi piel es seca. A lo mejor si su piel es grasa sí necesitan sellarla bien, pero qué maravilla, voy a poner muy poquito, nada más para sellar el corrector. El Match Perfection de Rimmel London en tono transparent. Este lo compré en Estados Unidos, creo que ya lo había utilizado para otro video, no quiero mentirles. Que hace mucho no lo uso y ya no me acuerdo qué tal está, así que vamos a verlo nuevamente. Normalmente haría un poquito de baking en la parte de aquí abajo para que no se marquen las líneas del corrector. ¿Ves de mi Beauty Blender? Voy a utilizar una brochita. Esta es la Multitask Cheek Brush de Real Techniques y muy poquito polvo, no necesitamos mucho. Debajo de los ojos, en los párpados y en la zona T. Sí siento mi piel bastante cargadita, pero a mí me gusta que tenga buena cobertura, que me dure durante el día, que a mí sí me gusta cubrir la pequita y que se me vea la piel más parejita posible. Y bueno, ahorita con los granitos que nos salieron, si se fijan ya casi no se notan, obviamente tienen relieve. Voy a quitar el exceso de base con un Q-tip y un poquito de agua micelar de la ceja y de los labios, porque como saben traigo micropigmentación y pues no queremos tapar todo ese efecto y ya nada más rellenar como los huequitos que nos queden por ahí.
Ya que quitamos el exceso, voy a estar utilizando el bálsamo de labios en sabor vainilla mexicana. Es una colaboración que hizo mi hermosa Andy Benavides con Chantería. Este viene en un set, pero quiero irlos preparando para cuando apliquemos ese liquid lipstick, que son bastante resequitos, pero no se quitan con nada. Y así me aseguro que mis labios van a estar súper humectados todo el día. Y me gusta aplicar una cantidad generosa para que se vayan humectando súper bien hasta al final que apliquemos nuestro liquid lipstick. Este ya lo había probado y la verdad es que el combo se me hace maravilloso. O sea, no puedes vivir uno sin el otro porque la verdad es que sí es resequito el liquid lipstick. El lapicito de cejas también es de Chantería y esta es la colaboración de mi hermosa también Chantal Torres. Amo este tipo de cepillos porque saben que tiene el cepillito de un lado y el lápiz del otro y la verdad se me hace la cosa más práctica. Este es un tono universal, la verdad es que a mí me queda muy bien. No estoy tan segura que a las güeras les vaya a ir muy bien, pero me gusta que es cremosito pero sí se fija, o sea, sí dura. No me gusta rellenar la ceja, me gusta crear pelitos para que se vea todavía más natural. Ahora sí vamos a sellar esa cejita para que no se mueva y queden los pelitos paraditos como me gustan con el Brow Precise Fiber Volumizer de Maybelline. Este sí me gusta limpiar el cepillito porque si no suelta como mucho producto. Si tienes mucha ceja funciona. Si no, la verdad es que sí te recomiendo que le quites el exceso de producto al cepillo, que es este de aquí. Y también tiene fibras, entonces va a hacer que la ceja se vea aún más voluminosa. Ahora sí vamos a hacer un poquito de contorno y a broncear el rostro. Para el contorno voy a utilizar la paleta Contour Palette, que esta se me hace un dupe de la paleta de Anastasia, nada más que obviamente esta es mucho más barata. No lo he utilizado, es la primera vez que voy a hacer contorno con ese tono. Lo veo bien porque es como un café, no grisáceo, como sepia. Usando esta brochita Real Techniques, que ya no le veo el nombre de lo viejita que es. La paletita sí tiene mucho fallout, voy a ser muy gentil con el movimiento, pero la verdad es que sí suelta mucho polvito, tampoco nada grave. Sí define mucho el pómulo, no sé si me pasé, no sé en cámara cómo se logre ver. Si se ve un poquito intenso, ahorita voy a poner el bronzer, entonces espero que ambos se difuminen, pero pigmentan muy muy bien. Quisiera broncear con estos dos para probarlo, pero tengo otro bronzer que me llegó de L'Oreal, que es este que se llama Back to Bronze, y pues quiero probarlo. Se ve clarito, si no es suficientemente pigmentado voy a utilizar el de la paleta de L'Oreal. Acabo de descubrir que viene así y viene una brochita y un espejito en la parte de abajo. La brochita la verdad es que pica y a mí no me gusta utilizar este tipo de brochas porque siento que no difuminan igual. Tiene un olor raro, como que le quisieron poner aroma como el de Butter Bronzer de Physicians Formula, que es una locura como huele a playa. Y este no sé, huele raro, muy raro. Y lo voy a estar poniendo con la Multitask Brush de Real Techniques. Me encanta el print. Ok, vamos a ver qué tal pigmenta. No mucho, vamos a poner un poquito más. Es medio sutil, pero no me molesta. También es como construible. Lo único que no me gustó fue el aroma. Probablemente si eres más bronceada que yo, este bronzer no se va a notar para nada. Igual y necesitas algo un poquito más intenso. No sé si tengan otros tonos. A ver, no me desagradó del todo, está bueno, pero si tuviera que elegir me iba por el Butter Bronzer, creo que sí me gusta mucho más en aroma, textura es mucho más cremoso, este es más polvoso, así que si puedes invertirle un poquito más, me iría más por el Butter Bronzer que por el Back to Bronze. Como sombras voy a estar utilizando la paleta Lemonade Craze de Maybelline, que la verdad es que me llamó mucho la atención en cuanto a tonos el día que me llegó y la tenía reservada para un video con ustedes. Voy a utilizar este tono como Nude Duraznito Sherbet en todo el párpado, con la brochita Shading Brush de Real Techniques. Es muy sutil la diferencia, pero sí ayuda a emparejar como todo el párpado. Y con esta brochita difuminadora de Yves Rocher, voy a tomar el tono Sweet Tea, que es como un beige muy clarito y sutil, para marcar mi cuenca. La verdad es que sí están polvositas, también nada grave, pero sí quiero que mi brocha esté muy bien cargada y sale mucho exceso de pigmento y de polvo. No me está fascinando la pigmentación, pero para lo natural que vamos a hacer hoy, no me desagrada. La parte exterior y también me voy a meter un poquito hacia la ceja. Acuérdense que este detalle a mí me encanta porque lo hace ser mucho más glam. También aplico en la parte debajo de las pestañas, solo hasta acá. Limpio el exceso de mi brocha para tomar el tono Coral Punch de aquí, poquito. Vean cómo se hay bastante fallout en la parte de acá y le va a dar como mucha calidez al look. Y lo aplico sobre el café que ya teníamos en la cuenca y un poquito más afuera, sin llegar a la parte de la ceja. Y lo mismo en la parte de abajo. Y para iluminar debajo de la ceja con esta misma brochita. No me encantan estas esponjitas, pero vamos a ver qué tal funciona. Y voy a tomar el tono Very Eyes. Es este como shimmer de aquí, no tiene glitter, como medio rosa duraznito.
Si se fijan, como que aplica que tiene reflejo y en cuanto lo difumino desaparece por completo. Y difumino la parte de abajo. Se ve sutil, bien, bonito. Y para todo el párpado móvil voy a utilizar este dedito y la sombra Citrus, que es como la que tiene un poquito más de glitter. Y vamos a aplicarla a ver qué tal. No me está dando ese efecto de glitter que quiero. No, ¿saben qué? Me voy a adelantar con mi paleta de iluminadores, que es la que voy a estar utilizando el día de hoy, que es esta de aquí. Es de Chantería por Tutti Vargas. Este iluminador podría decir que está en una gama media alta, porque el de Anastasia creo que cuesta casi lo mismo. Pero ¿qué creen, Beauty Addicts? Tiene una mega calidad. La verdad es que estos los he utilizado de iluminador, de sombra, como topping de labios. Les he sacado un jugo espectacular. Quiero que vean la diferencia. Voy a utilizar este Rose Gold de aquí. Es como similar a la sombrita que aplicamos acá. Igual con mi dedo. O sea, wow, ya es toda la diferencia. Se sienten súper cremositos. Y no necesité poner ni Fix Plus ni nada de ese tipo de cosas. Y difumino un poquito para que no se vea como la marca y muy tajante. Y con esta parte de la brochita, que ahorita les voy a contar lo espectacular de esta brocha, todavía no les voy a decir cuál, voy a tomar un poquito de este tono de aquí en la parte externa del ojo para intensificar un poquito. Es muy sutil, pero sí hace la diferencia. Le da profundidad y hace que no se vea tan plano. Esta más que para difuminar, me gusta para depositar el color. Vean qué bonito se ve el ojo. Del otro lado de la brochita voy a tomar esta parte como angular, con el tono como blanco amarillito de aquí. Y voy a poner un punto de luz en el lagrimal, pero lo voy a hacer como en V. Voy a tomar igual con mi dedo. Voy a colocar el puntito de luz más intenso al centro. Si siento que quedó muy intenso, voy a volver a tomar mi brochita y voy a difuminar nada más hacia los extremos. Así es como tiene que quedar. Voy a hacer el otro ojo y regreso. Ya que tengo mis dos ojitos, voy a utilizar agua de rosas para sellar como esta primera capa de polvos en la piel. Y antes de aplicar mi máscara de pestañas para que no se bajen, voy a estar utilizando este de Essa Botanicals. Y este me encanta porque tiene ácido hialurónico, entonces va a hidratar muy bien mi piel. Siempre me gusta pasar un poquito mi Beauty Blender por si quedan gotitas y no se marcan en mi base. La base de mi nariz ya se está como abriendo. Siento que fue el primer, no sé si es la base. Voy a retocarla un poquito con más base y aplico polvo traslúcido. Como máscara de pestañas y como quiero definición y longitud, voy a estar utilizando Lash Sensational Lashes de Maybelline. Esta es la versión waterproof, pero si tu maquillaje es del diario y no necesitas una versión waterproof, puedes irte por la versión normal. Beauty Addicts, pues así se ven los ojos con la máscara de pestañas. La verdad es que abre muchísimo más la mirada. Y son unos ojos que no son nada complicados de hacer. Este tipo de ojos me los hago muy seguido cuando voy a eventos. No hay gran dificultad. Ahora para el blush e iluminador les quiero enseñar una maravilla. ¿Saben mi adicción a las brochas? No les puedo explicar cuánto amo una brocha. Y esta cosa de aquí maravillosa se me hizo la brocha más ingeniosa del mundo. Esta brocha es de Mayela Vázquez y también es una colaboración con Chantería. Y me encanta porque no es de pelo natural, es de fibra sintética. Está súper mega suave. Esta parte de aquí la pueden usar para el bronzer o para el blush. Yo la voy a usar para el blush porque para el bronzer utilicé este y si se fijan es mucho más gordita. Del otro lado, si se fijan, tiene como una dimensión aquí como extraña y eso es porque cabe perfectamente bien en el pómulo. Si se fijan, tenemos ahí como una parte más abultadita y una menos, entonces digamos que cabe perfectamente bien en la parte de acá. Y ya que les enseñé estos dos lados, quiero que vean esto. ¿Se acuerdan de la brochita que utilizamos para iluminador? Y la brochita que utilizamos para depositar paleta del contorno para que se viera más oscurito aquí, también viene aquí adentro. Entonces Beauty Addicts son cuatro brochas en una, la verdad se me hizo súper ingenioso. Para las que no quieren andar cargando con 10,000 brochas en su kit, yo que soy la persona de 1,000 brochas, con esto ya estás armadísima en tu kit. Luego no digan que no las ayudo a economizar, ¿eh? Y para el blush voy a estar utilizando esta paleta por primera vez, que se llama Master Blush by Face Studio de Maybelline. Y con mi brochita que ya les dije, voy a tomar este tono como duraznito de aquí. Vean el pigmento que agarró, me encanta que sea blanco porque así ves como la cantidad de producto que agarró tu brocha. Y también cuando están sucias es mucho más fácil identificar cuando es momento de lavarlas. Mayela, te la volaste con este producto. Que como es un blush nuevo, lo estoy probando como en la parte de aquí de mi mano para ver qué tanto pigmento tiene. Sí pigmenta lindo, pero lo veo más rosadito que durazno. No me malentiendan, la paleta me gustó, el pigmento creo que está bueno, pero quiero algo más duraznito. Entonces voy a utilizar este de aquí que también es de Chantería y el tono es Cicatela. Y es un poquito nacarada, entonces con la piel tan mate que ya tengo creo que se va a ver lindo. Vamos a ver si no la riego.
Creo que no conseguí el color que quería, pero bueno, está bien. Sí le da como un toque de luminosidad a las mejillas, porque mi piel ahorita es mate, muy muy mate. Ya les enseñé la magia del pigmento de esta paleta, que es la de Tutti Vargas por Chantería, pero quiero probar esta de L'Oreal que me llegó aquí, que se llama la V en Glow. Y también dicen que es un dupe perfecto de la de Anastasia, pero obviamente mucho más barata. Entonces vamos a poner la prueba, y si no nos encanta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Hacer layering con esta. Así que voy a tomar mi brochita de Chantería por Mayela y voy a tomar este doradito de aquí que se llama Blazing Gold. Ok, me impresionó. Sí está polvosa, sí les voy a decir, sí se ven un poquito más mis poros, pero es algo que hace el iluminador. Tiene que ser muy cremosito como para que se funda con la piel, pero lo de menos es ponerle un poquito agua de rosas y ya no pasa nada. Pero en intensidad y en pigmento, wow, sí se ve impresionante. Lo que sobró de mi brochita en la barbilla. Y para ser más puntual, con mi dedito voy a aplicarlo en la puntita de la nariz y en el puente. Y difumino con mi Beauty Blender. Se me estaba olvidando el corazón de los labios. Pero quiero que se vea un poquito más rose gold, no tan dorado. Utilizamos este tono en el párpado y utilizarlo en los pómulos también ayuda a que se unifique muy bien como todo el look. Entonces solamente con la puntita voy a aplicar en el punto alto. Ya no voy a poner todo, nada más en el punto alto para que no sea demasiado iluminador tampoco y abuse. También voy a poner un poquito debajo de la ceja porque siento que la paleta no le hizo justicia. Abusando con el iluminador, pero me encanta. Para que se funda un poquito más todo ese iluminador y se vea como una segunda piel, voy a aplicar un poquito más de agua de rosas. Para los labios voy a utilizar este Liquid Lipstick de Andy Benavides, que ya me lo vieron usar en mi Instagram porque posteé una foto. La verdad es que es mi tono favorito. Es como entre rojo, naranjoso, intenso, fosforescente, no sé, me fascina este tono. Y viene en un set que viene con otro Liquid Lipstick que también es como de noche, que es como un nude rosa intenso, como mauve. Y viene este bálsamo de aquí. No se venden por separado y por eso los incluí en este video, porque si divides el costo entre tres productos, la verdad es que es una muy buena oportunidad. Como les dije, este producto es de super mega larga duración. Me lo he puesto para eventos y no se me quita con nada. Para quitármelo es todo un tema, como pudieron ver en mi video pasado. Pero sí es bien importante que humectes e hidrates tus labios antes, porque si no, vas a odiar esta fórmula, porque sí es un poquito seca, pero la verdad es que está hecho para que no se te mueva en todo el día, como lo dijo Andy. Como voy a hacer mis labios un poquito más voluptuosos de lo normal, sí los voy a delinear antes. Igual y si respetas la forma natural de tus labios, no necesitas hacer este paso. Lo simplemente es para no pasarme, trazar mis labios súper perfectos y bonitos antes de aplicar el Liquid Lipstick. Y con el Suede Matte Lip Liner de NYX en tono Peach Don't Kill My Vibe. Es la primera vez que uso este lápiz, pero me encantó que fuera mate y no cremoso para que se me barriera todo. Muchos de ustedes me preguntaron que qué hago para que los labios me queden tan perfectos, y la verdad es que me tardo casi lo mismo en la pestaña, que saben que me tardo años, también en los labios. Les dedico tiempo, no los hago al aventón, para que se vean lo más simétricos posibles y no tenga que estarlos retocando de que ya me pasé por aquí y acá. Entonces les dedico mucho tiempo. Muchas utilizamos el aplicador, pero no todos los aplicadores son maravillosos como para que aplique la cantidad suficiente y puedas también como delinear todos los contornos. Sabes que este aplicador es muy básico, no tiene nada de especial. Podrías hacerlo directamente, pero si quieres hacer el tipo de labios que yo hago de perfección total, o por lo menos lo más que puedo, lo que hago es tomar producto de Liquid Lipstick y aplicarlo en mi tablita. Y con una brochita para labios, que esta es la de boca de Natura, pigmento muy bien mi brochita, que es como una brochita medio plana, y así empiezo a delinear mis labios y a pigmentarlos poco a poco. Como les digo, esto es opcional, ya si eres muy perfeccionista como yo. Si no, hazlo directamente de Liquid Lipstick, y si tienes buen pulso también no pasa nada. Y después de varios minutos nuestros labios quedan así. Beauty Addicts, pues así terminó el look. Espero les haya gustado mucho. No es algo que no hayan visto, ya vieron mi foto en Instagram. Obviamente estaba inspirado en ese look, pero parte de probar productos de gama baja y media era que también vieran que es un look que no es tan complicado de hacer. Y hasta me sorprendí a mí misma porque encontré productos que me gustaron muchísimo y seguramente los voy a usar varias veces más. Sé que a lo mejor, y ya las vi venir, muchos me van a decir que estos productos no son considerados de ni de media ni de baja gama, pero acuérdense
fíjense que yo siempre veo el costo-beneficio. La brocha de Mayela cuesta $690, pero ¿qué creen? Son 4 brochas en una, entonces para mí no se me hace una brocha cara, porque es casi lo mismo que si te comprabas un set de brochas de Real Techniques o de EcoTools o de Elf. Entonces más o menos ya entendieron un poquito el por qué elegí este tipo de productos en mi video. Pero bueno, díganme por favor si les gustó este look aquí abajito en sus comentarios. No olviden darle manitas para arriba, suscribirse a mi canal y las veo en el próximo video. Las quiero.